Comunidad, muy buenos días y sean bienvenidos una vez más a un episodio del mejor canal de tatuajes de todo YouTube, el blog de Lucho. Bueno, en esta ocasión tengo algo especial preparado para todos los amantes de los tatuajes. Es algo un poco inusual en este blog, pero estoy seguro que será de su interés si aman este arte del tatuaje. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy especial, de el misterioso caso del coleccionista japonés. Su nombre era Fukuchi Masaichi. ¿Alguna vez se han puesto a pensar a cuántas personas les gustan los tatuajes? ¿Y cuántos de ustedes coleccionan fotos o coleccionan artículos relacionados a los tatuajes? Bueno, yo estoy seguro que más de uno lo debe de hacer. El arte del tatuaje ha vuelto locos a muchísimas personas a lo largo y ancho del mundo, tal cual como lo fue el caso del doctor Fukuchi Masaichi. Este señor vivió aproximadamente de 1878 hasta 1956. El doctor Masaichi es el fundador de la mayor colección de tatuajes a nivel mundial, pero esta colección no es de fotografías, ni de diseños, ni de dibujos. Esta colección está compuesta por tatuajes arrancados de los cadáveres de sus dueños. Así es, siendo médico, desde muy joven, el doctor Fukuchi comenzó a interesarse por un aspecto muy particular de los tatuajes. Él se dio cuenta que la tinta inyectada en la piel acababa con las lesiones dérmicas provocadas por la sífilis, una enfermedad algo común por aquella época en Japón. El doctor Fukuchi nunca se animó a tatuarse, pero eso no le impidió contactar con toda la gente que sí tenía tatuajes. Ustedes saben que los tatuajes no gozan de la mejor fama en Japón. El doctor Fukuchi se hizo fanático del Iezumi, el tatuaje tradicional japonés. El doctor Fukuchi entró en contacto con el tatuaje a través de sus pacientes cuando él daba consulta, y entonces esto le permitió estar cerca en el momento de las autopsias. Ahí, en las autopsias, con todo profesionalismo, él retiraba la piel de los muertos y la conservaba. Lo curioso es que sus pacientes y las personas que eran familiares de los muertos estaban completamente conscientes de que el doctor Fukuchi iba a retirar la piel de los cadáveres de sus familiares para agregarla a su colección. Se dice que en algunas ocasiones el doctor Fukuchi financiaba a sus pacientes para que se terminaran sus tatuajes, y él los retiraría al momento de la muerte. Su colección incluye más de 2.000 pieles humanas. Aproximadamente tiene 3.000 fotografías. Lamentablemente, muchos de estos tatuajes y fotografías se perdieron durante la guerra. Como ustedes saben, los norteamericanos ocuparon Japón después de la Segunda Guerra Mundial y muchas pieles y fotografías se perdieron durante la ocupación norteamericana. A pesar de todo esto, el doctor Fukuchi logró rescatar y logró esconder varias de estas pieles en un refugio antiaéreo y las mantuvo ahí durante varias décadas ocultas. En la década de los 50, algunos norteamericanos se enteraron de esta maravillosa colección del doctor Fukuchi e invitaron al doctor a que exhibiera esta colección en Estados Unidos. Bueno, pues el doctor viajó a Estados Unidos para presentar la colección y que ésta se diera a conocer en todo el mundo. Lamentablemente, cuando el doctor estaba de gira en el estado de Chicago, el camión que tenía toda su colección fue robado. Desde esa fecha hasta entonces no se ha sabido nada de las más de 1500 pieles de tatuajes que se perdieron. La fama de esta colección fue tal que en Estados Unidos se realizaron varios reportajes de radio, televisión y revistas. Incluso parece que llegó a obtener una portada en la tan aclamada revista norteamericana Life.
Con algo de paciencia, se pueden encontrar algunas de estas fotos perdidas en la internet. La verdad es que es una tarea bastante difícil porque hay que estarlas rastreando. Para algunas personas, estas fotografías pueden rayar en lo grotesco, en lo macabro, en algo desquiciado. Pero algo seguro es que absolutamente nadie puede quedarse indiferente ante tal colección. ¿Ustedes qué piensan de esta colección? ¿Qué piensan del Dr. Fukushi? Suscríbanse a este canal, déjenme un comentario, compartan este video y denle click a la campanita para recibir notificaciones. ¿Ustedes qué piensan de esta colección y del Dr. Fukushi? Déjenme un comentario, suscríbanse, compartan y denle click a la campanita. Nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de más tatuajes.